Bueno, aquí estamos en el Cañón de Santa Teresa. Es el paso inicial para descender a la excursión donde están los sitios de pintura rupestre con el estilo al mural. Y aquí nos está acompañando una de las personas que fungen una actividad aquí con las excursiones. Y le quiero preguntar, ¿cuál es su nombre? Patricio Arce Ojeda. ¿Dónde nació Patricio y cuál es su actividad aquí? Pues mira, yo aquí nací, aquí en la sierra de San Francisco, que depende de la una zona que un ranchito de San Rancho San Antonio, que está aquí en la misma sierra aquí de San Francisco. ¿Cuándo empezó con esto, Patricio? ¿Y cuántos años tiene haciendo esta actividad? Como 9 años, 9 años. su papel es como custodio. Pues como custodio, sí. Exactamente como custodio. ¿Cuál es el papel, Patricio, que juega el custodio? Pues mire, en este caso, como viste que están aquí como usted, así como viste que son estudiantes y todo eso, hay diferente de cómo da compañía a las personas. Depende del trabajo que vienen haciendo. Si vienen filmando una película, tenemos que andar ahí. Y aparte de eso, ahí tenemos que hacer un recorrido, cuando hay un fenómeno, que no se vaya a caer una pintura, si se cae y reportarla. Eso son nuestro, lo que tengo que ver, todo el trabajo que tenemos. ¿Qué nos puede decir, Patricio? ¿Qué es lo que más le gusta de una tierra como esta? Pues mucho. Aparte de que aquí están tranquilos ustedes, que está todo tranquilo. Y el valor que tenemos, aparte del valor que tenemos de las pinturas, todo eso. Ya que porque muchos no sabemos el valor que tenemos aquí, que lo dejaron los antepasados. Y ahí sale la siguiente pregunta, Patricio. ¿Qué representan para ustedes? Ustedes las han descubierto, ustedes las cuidan. ¿Qué Pues representan sí, para ustedes las no pinturas? precisamente fuimos nosotros, pues, a lo que platica fueron gente que vinieron de afuera. Aquí, de hecho, nosotros los primeros que vimos los vimos como cualquier otra cosa, no le llamó nada de importancia, nada de eso. Hasta que vino una persona, y esa persona que vino por ahí, no sé, no puedo decir quién fue, pero, o sea, sí, pues sí, no recuerdo. Ya dijo, ustedes no saben lo que tienen aquí. Esa persona ya fue, pues ya dio parte allá, y así se pasó a conocer esto. Y para nosotros, pues representa algo, como le digo, muy importante para nosotros. ¿Ha cambiado su vida, Patricio, a partir de la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad y Área Natural Protegida? ¿Ha Pues sí, cambiado la cómo no, vida de un ustedes? poco. Se ha cambiado porque, aparte de que, ya sobre esto, de que se descubrieron todo, ya, o sea, hay un reglamento que es muy diferente, que uno ya tiene que tratar de hacer su trabajo diferente, tratar de cuidarlo, porque como decíamos, cuando se descubrieron, no, se cuidaban para nosotros cualquier otra cosa. Y se ha cambiado sobre eso. Para nosotros sí, para los guías también. ¿Qué satisfacciones les ha dejado, Patricio, sus años como custodio o como guía? Pues, de hecho yo estuve un tiempo como guía, mucha satisfacción, porque aparte de tener uno ahí que está ganando una feria, aquí se hace de mucha amistad de uno. Mira que de mucha amistad, de gente que, verdad que han venido aquí y ya uno se ha ofrecido a ir a otro lugar, esa persona nos echa la mano, porque nos ha satisfacido mucho por esa parte. Así lo veo yo. Yo creo que con mucha gente tiene el mismo caso que le ha pasado también lo mismo. Me dice que ha sido guía, Sí, fue un que ha tiempo, guía. fungido como Como custodio. custodio. Pero ¿cómo es un día normal en la vida de Patricio? Pues mira, pues, para nosotros, para mí, cualquier día es normal. No hay un día que, bueno, o sea, aquí para nosotros los rancheros, no hay un fin de semana. Para nosotros cualquier día es igual. Se levantan Sí, se muy levanta y temprano. lo mismo. O sea, aquí no hay un trabajo diferente. Aquí lo que puede hacer, en mi caso, lo diferente que puede haber cuando que no estoy en el rancho ahí, pues ya lo diferente es venirme acá y trabajar como custodio. Es la diferencia que hay nomás en mí. Lo único que hay diferente. ¿Qué le diría, Patricio, a toda la gente que no ha tenido la oportunidad de visitar un lugar tan maravilloso como este?
Pues mira, yo les recomendaría que, pues que aquí vengan a visitar la pintura, que verá, vale la pena, no se van a arrepentir de venir aquí, este lugar es tan bonito. ¿Verdad que? Yo eso le digo que se vengan, que no es la misma nada, lo vienen a parar por video, que, o sea, no hay como verlos en vivo. Eso les recomiendo yo. Pues muchas gracias, Patricio, por No, su profe, tiempo. gracias a usted. Muy amable. Y disculpe si alguna, algo no contesté bien. Perfecto, perfecto. Y no, gracias a usted.